Bona dia, nit, comencem la roda de premsa. Con Constantín Galca, por favor, adelante. Bon dia, felicitats per la, la victòria. Victòria important perquè l'equip suma, suma 35 punts. Es veuen les coses d'una altra manera, ja, quan falten 8 jornades i l'equip té 3, aquests 35 punts, ja? Sí, oh, buenos días. Bueno, contento por, por la victòria. también por, por la entrega de, del equipo, cómo he, hemos jugado. Lástima que no pudimos sentenciar el partido. Cada vez que pasaba el tiempo sí que íbamos creciendo en el juego, pero bueno, eh, ya sabíamos que a, ante nosotros era un gran equipo, con, con mucha experiencia, un equipo que domina el juego combinativo. Eh, eh, también en el, el balón largo también saben jugar, que son muy intensos. Mm, hemos tenido, tenido no la fuerza de dar la vuelta al resultado y eso eh, se ha notado en, en la entrega de, de, del equipo y la, la gara, la casta que, que ha tenido el equipo hoy. Eh, también hay que reconocer que, como siempre, gracias a la afición, que ha estado en todo el momento y no s'ha ha apoyado. I, i ara, com que tenen encara 8 jornades i, i l'equip ja té aquests punts, no direm que la permanència està feta, però dona molta, molta tranquil·litat no? per encarar el tram final de temporada, això. Bueno, tranquil·litat hasta que venga la setmana de, de Málaga. Ahí hay que estar concentrados, metidos otra vez y pensar en Màlaga y i era sacar lo los tres puntos. I què han parlat del descans perquè l'equip sortís a la represa tal com ha sortit, pogués donar la volta i capgirar el marcador? Ha estat una victòria més d'orgull o, o, han parlat més d'aspectes tàctics al descans? Hombre, la primera part si estamos, eh, sí que Atleti ha dominado más el partido tácticamente, también hay que reconocer que ha llevado más el ritmo de partido. Nosotros Las llegadas que hemos tenido no hemos finalizado y esto se ha visto en el partido. Pero luego sí que la segunda parte del equipo ha llegado más. Eh, a partir del, del primer gol también hemos tenido algunas contras que eh, hemos llevado al, al contrario a su portería. Lo hemos hecho, hemos desgastado al contrario y esto se, se ha visto en el, en el partido. Hola, Mister. Eh, felicidades por la victoria. Eh, ¿Qué él no le ha gustado de la primera parte? Es decir, hemos visto muchos pelotazos largos. No sé si lo ha intentado corregir en el descanso. Hombre, luego poco a poco ya no hemos asentado más en el partido, hemos jugado más entre líneas, hemos desgastado más al contrario y esto se ha visto la, la, la segunda parte. La primera parte hemos buscado más jugar más directo, ¿no? más a la espalda de la línea defensiva de, de Atlético, y no salió. Y la segunda, ¿le preocupa la falta de control en algunos momentos en el centro del campo? Hombre, si estamos mirando esto, hemos jugado contra un gran equipo ¿no? que eh, tiene, no está clasificado para Europa League, que tiene un grandes jugadores y quieras o no el contrario también juega ¿no? y yo creo que todo el equipo ha estado muy integrado muy, con mucha lucha ¿no? en cada momento no ha estado en ningún momento desconectado pero ya como he dicho que atlético eh, domina las dos facetas no tanto combinativo como balón largo Buenas tardes, dos du preguntas. La primera, ¿qué has buscado a Malfetta reubicar Álvaro a la lateral en el de Javi López? No, Javi ha pasado unos días malos y por eso. Ha tenido fiebre y nada más, por eso. ¿Y después sabemos alguna cosa de la estad física de, de Felipe Caicedo? Felipe dice que ha notado algo que no sé si ha llegado a romperse, pero sí que nota algo ahí. Pero bueno, ha entrado muy bien. Hecho el segundo gol, algunas jugadas más, y espero que se recupere pronto. Es todo, muy bien, gracias. Quiero dedicarnos al. ¿no? que el día 21 es el día mundial del ¿no? síndrome de Down. y la victoria de, de hoy lo dedicamos a ellos. Gracias.